para la movilidad de la Ciudad de México este fallo a favor de continuar con la construcción de la línea 7 del Mexibus? Bueno, primero decir que el día de ayer el Instituto Nacional de Antropología e Historia otorgó una autorización amplia para llevar a cabo justamente estos trabajos. Esta autorización en relación a la línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario, el propio INAH establece que no altera o afecta negativamente los valores patrimoniales de los sitios históricos protegidos por la propia autoridad federal y por la legislación. Esta autorización fue presentada ayer como una prueba superveniente al juez octavo de distrito. Se promovió un incidente, el cual ya fue admitido el día de hoy, y bueno, estamos citados para la audiencia el próximo miércoles para efecto de haberle solicitado que levante la suspensión ya de que dictó, una vez que tenemos esta prueba superveniente, y que con ello, bueno, pues se normalice la construcción de la línea 7. Esto quiere decir, consejero Granados, que una vez dado que se dio a conocer precisamente este tema, ya las obras no tendrían por qué pararse hasta llegar a la culminación completa, hasta el servicio de esta línea. Así es, bueno, una vez que el señor juzgador levante la suspensión y pues con este elemento se entra al fondo de ese del estudio del juicio, pues sí, ya no habría desde nuestra óptica ningún esquema de impedimento bajo ninguna circunstancia, y sobre todo que también pues se cumple con la parte ambiental. Hay una manifestación de impacto ambiental, está la propia opinión del Instituto Nacional de Bellas Artes, y ahora esto, que era lo más importante también, que es una autorización de llevar a cabo la construcción en el trazo geométrico propuesto, en el diseño de las estructuras, en el propio diseño e implementación de las estaciones que se generarán a partir de la realización de esta obra. Consejero, ¿cuáles serían los principales beneficios que vamos a obtener pues todos los ciudadanos, sobre todo de pues de aquí, de la Ciudad de México, y de las personas que nos visitan de otros países, de otros estados de la República, con esta nueva línea del Metrobús, que evidentemente corre por una de las avenidas más importantes del país? Bueno, primero es que tampoco se afecta la imagen urbana del propio corredor, que también hay un compromiso del gobierno de la ciudad, del jefe de gobierno, por recuperar, digamos, todo lo que tiene que ver con el espacio público de la avenida Reforma. Lo que tiene que ver en principio también con el beneficio de esta línea, cada autobús puede transportar a 140 personas, que sustituyen a 108 vehículos, que al año podríamos estar nosotros impactando en 20.000 toneladas menos de contaminantes por efecto invernadero, que eso, bueno, pues también es muy importante para la salud pública de las y los capitalinos, y aproximadamente 40% de ahorro en tiempo de traslados. Bien, casi por último, consejero Granados, ¿qué tanto se afectó en la programación de obra este impedimento? Bueno, la verdad es que la expectativa que se tenía pues es distinta en términos de los tiempos legales. Sin embargo, pues hemos procedido conforme a la ley a agotar todos los argumentos y todos los recursos que están a nuestro alcance. Y bueno, esperemos que el próximo miércoles ya se esté levantando esta suspensión por parte del juzgador, y eso, bueno, pues permitirá de manera definitiva continuar con la obra. Y el tiempo que nos tomó, llevamos prácticamente 10 días en ello. Sí. Consejero, los costos, ¿cuánto es lo que le va a costar a la Ciudad de México las obras y ya el funcionamiento de esta línea del Metrobús? Bueno, en ese sentido hay un esquema ya presupuestado por la propia Secretaría de Obras, por la propia dirección del Metrobús. En esa parte, pues, lo que digo es que siempre el beneficio superior pues será para las y los capitalinos en este cambio de movilidad, para generar condiciones de distinta forma y sobre todo cumplir con compromisos internacionales, como tiene que ver el combate al cambio climático. Oiga, nada más rápidamente, nos están preguntando a través de nuestras redes sociales en Bitácora Política qué tanto le costó a la imagen del jefe de gobierno que pues interpusiera precisamente los recursos legales para lo que hoy tenemos.
Bueno, pues para nosotros en verdad es que todo el respaldo que se tiene y que se ha documentado al juzgador, pues es un trabajo que se tiene por más de un año en reuniones técnicas con las autoridades federales, principalmente del INAH, que todos esos trabajos han entrado incluso hasta el detalle de los materiales que serán utilizados. En fin, yo creo que este esquema de que una persona venga y promueva un amparo diciendo que se va a intervenir el bosque de Chapultepec o que se va a talar el bosque, pues que son cosas totalmente inciertas, que no tienen bajo ninguna circunstancia un sustento, pues es también un esquema que pues más adelante tendremos que analizar. Muy bien. Perfecto. Manuel Granados, consejero jurídico de la Ciudad de México, gracias por esta comunicación para Bitácora Política. Como siempre, estamos a sus órdenes y a su audiencia. Gracias. Pues ahí lo tiene usted. Vamos.